Bienvenidos a Sal y Pimienta. Ya sabéis que a nosotros nos gusta recibir cocineros de toda la geografía de Castilla y León, de las dos regiones Castilla y León. Y hoy con nosotros tenemos un cocinero de Soria. Él es Alfonso, del restaurante Trashumante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estamos? Muchas gracias. A nuestra cocina de The Singular Kitchen, que es de las mejores cocinas. Yo cuando quieras, ya sabes que te lo he dicho antes, vente a cocinar aquí cuando quieras, puedes poner incluso aquí tu restaurante, porque aquí se cocina bueno, de maravilla. Podemos poner una delegación en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Vamos, seguro que con estas armas nos defendemos estupendamente. Vamos a cocinar, nos vamos a defender muy bien, yo te voy a ayudar en lo que tú quieras. Bien. Espero no estropearte el plato, siempre digo lo mismo, porque si igual me mandas a hacer algo... que puedo estropearte no te el plato y... Tengo confianza de que eres una muy buena ayudante. Bien, me ha preguntado antes de comenzar el programa. Pero, ¿a ti te gusta la cocina? ¿Te gusta cocina? Digo, sí, no te preocupes, tú tranquilo, para tranquilizarle, nada más. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de ti, de cómo empezaste con el restaurante Trashumante. Tienes una historia detrás, además, muy interesante. Amante de la cocina desde bien chiquitito. Muchos de los cocineros que nos acompañan han encontrado, han buscado la pasión por la cocina desde pequeño, sí. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar también de cómo poder ayudar o cómo poder conseguir que por fin Soria se convierta en la capital de la trufa. Exactamente. Bueno, de la micología, o de la micología y de la trufa. Pero bueno, luego nos explayamos bien. Hablamos y comentamos. De... Que hay claro mucho que contar de todo eso. De hecho, creo que uno de tus platos tiene mucho que ver con la micología. Sí, vamos a explicar un poquito cómo trabajar bien el hongo y la trufa. Bien, pero antes, ¿qué me has traído de tu tierra? Pues bueno, vamos a emplear, como vamos a hacer un plato con carbonara, pues hemos querido traer la mantequilla de Soria, que tiene denominación de origen, por supuesto la nata, la leche, que son derivados que están fantásticos. Hemos traído unos boletus, por supuesto, frescos, un boletus preto, duro, con un aroma fantástico, todo pinícola y edulis. Y por supuesto, pues unas buenas trufas. Y a partir de aquí ya, pues a elaborar. Y ustedes estén atentos porque no solo vamos a hacer un plato, como he dicho, vamos a hacer dos, porque somos así de chulos. En Soria son así de chulos. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Pues mira, vamos a hacer una pasta carbonara con una yemita, con un huevito poché con trufa, y vamos a hacer una cremita de hongos también con un huevito poché trufado. Uh-huh. Y la intención es que sean dos platos muy fáciles y que luego la gente lo pueda hacer en su casa y se puedan desenvolver y puedan sacar un día a pecho en casa con los amigos. Yo siempre les digo que no se preocupen por los nombres que les dan los cocineros a los platos, que luego, que suena más difícil de lo que es. Hay veces que es una pasta y una crema. Y punto. De hecho, yo creo que lo que después complica el plato también es la decoración, ¿no? Sí, bueno, luego ya sabes que el arte de la decoración, ¿no? Ahora mismo el 50% se come por los ojos, ¿no? Sí. Tú ves un plato bien preparado, bien bonito, y ya te está sugestionando, ya te está invitando a comer, ¿no? Así que hay que poner detalle en la presentación, pero bueno, tiene que estar rico y seguro que está bien preparado. Bueno, pues vamos a hacerlo rico y vamos a prepararlo y a presentarlo muy bien. Y para eso necesitamos una serie de productos, que son estos. Tomen nota. Pasta carbonara con boletus y trufa y crema de boletus con huevo poché trufado. Esos son los dos platos que nos va a hacer Alfonso. Ya hemos adelantado algo. Alfonso, cuéntanos. Pues nada, hemos cogido y hemos puesto las dos cositas básicas para empezar a hacer la pasta carbonara y vamos a hacer la crema de hongos. Para la pasta carbonara, lo que es una carbonara convencional. Ingredientes que vamos a añadir diferentes, son un poquito más novedosos. El boletus edulis o penícola, ¿vale? Uh-huh. Y luego al final vamos a poner la trufa. Pochamos la cebolla. Hemos utilizado mantequilla. Exactamente, mantequilla de Soria, la ponemos a fuego muy lento porque si no se quemaría lo que es el suero. Uh-huh. Ponemos la cebollita casi de inmediato para que se vaya pochando junto. Le vamos a poner un poquito de bacon y lo que vamos a hacer va a ser picar directamente unos boletus. En cuanto esto coja un poquito de color, lo tenemos listo. La carbonara se hace muy rápida, ¿vale? O sea, ¿cuál te gusta más? Pues porque tienes donde elegir. La verdad es que sí. Además tienes ahí también para elegir entre boletus, edulis y pinícola. Pero mira, yo creo que este, por ejemplo, va a estar fenomenal. El hongo para limpiarlo, ¿vale? Que la gente dirá, oye, cuando me dan un hongo, pues ¿cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿O cómo lo hacemos? Este lo hemos dejado aquí sucio para que la gente lo vea, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, hay gente que dice, oye, ¿las setas se lavan con agua o no? Todas se lavan con agua, o sea, no pasa nada. Lo que no tienes que hacer es ser
abundante agua y dejarlas en una bañera y que floten. No, lo pones debajo del chorrito del grifo, le das con un trapito, con un cepillito de lo que es de dientes y se quita. La parte de abajo la pelaríamos como si estuviera... Alcanza un trocito de papel, si haces un favor, Emma, muchas gracias. Lo que vamos a hacer va a ser pelarlo como si fuera una manzana o si fuera una perita, buscando el quitar toda la parte de la tierra y que se quede aquí. Podríamos utilizar incluso un pelador, ¿vale? Tengo pelador, tengo de todo. Este cuchillo corta fenomenal. Incluso lo podríamos raspar un poquito, ¿vale? Buscando el tallo que se quede blanquito, que se quede bien. Y la intención siempre es que no quedan partes de tierra a la hora de elaborar, que si no, en boca da una textura muy, muy, muy desagradable. Me vas a hablar porque... Le daríamos un chorrito de agua y estaría limpio, ¿vale? Ahora me vas a contar por qué en Soria es tan importante el mundo micológico. ¿Pero qué te parece si introducimos la pasta en el agua? Para ir adelantando un poco el proceso, dos platos, lo recordamos, gracias al restaurante Trashumante. ¿Queréis convertiros en la capital de la trufa, en la capital también a nivel internacional, ojo, porque sois uno de los grandes productores también a nivel europeo? Pues la verdad es que sí, ahora mismo Soria tenemos un potencial increíble en cuanto a micología y trufa se refiere. Lo que es la micología, las características de nuestros montes hacen que tengamos unos boletus, unas setas, unas amanitas, ¿vale? Que son diferentes variedades de lo que es el mundo micológico, que tiene unas características organolépticas que no las posee en ninguna parte de lo que es España, ¿vale? Entonces, además de muchas, tenemos muy buenas, ¿vale? Eso lo hace el famoso frío de Soria, unos montes que tenemos extraordinarios, salvajes en toda la provincia, ¿vale? Y las organolépticas, que quiere decir el formato de la tierra, los sustratos que tiene y demás. La micología y las setas. Por otro lado, la trufa. La trufa realmente es un hongo, como ya sabemos, ¿vale? Pero tiene unas características que lo que es la zona de toda la zona ibérica, ¿vale? Que se alargaría incluso a lo que es Teruel, es una trufa de una calidad excelente y con unas texturas y unos aromas que solo se dan en lo que es en Soria, ¿vale? Este año toca el Congreso Internacional de la trufa, ¿no? Exactamente. Porque tenemos... es cada dos años, por eso digo que toca este año. Tenemos un congreso en el cual, pues oye, pues sacamos alarde de nuestros productos, sacamos alarde de todo lo que tenemos en nuestros campos y los llevamos a la mesa de los restaurantes y se los estamos dando a conocer a todos los cocineros del mundo, ¿vale? Es un certamen que se hace a nivel internacional, está viniendo gente de todo el mundo para conocer nuestros productos, conocer nuestra trufa y conocer nuestros hongos. De hecho, el año que comenzasteis con esta gran aventura, vinieron los mejores chefs de, no sé si solo de España o de todo el mundo. Pues arrancamos con todos los chefs de España, estuvo muy concurrido, estuvo fenomenal, vino Ferran Adrià, vino Arzac, vino, en fin, vino el Quinto de Caballería, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Y estuvieron pues defendiendo las todas las virtudes de nuestros productos, exactamente, de lo que es de los que tenemos en Soria. Es un congreso que se ha mantenido, pues que oye, hemos tenido intención de hacerlo, estamos trabajando para que se mantenga y sigue hacia adelante. Es un congreso coqueto en el cual, pues digamos que el exponente es la calidad y buscar ya la supremacía de la micología y de lo que es la trufa. ¿Dónde se hace el congreso exactamente? Pues se hace en el aula Tirso de Molina, es un antiguo convento, bueno, ahí me pillas en fuera de juego, pero bueno, tiene un aula espectacular, se hace en el típico iglesia o convento, ¿no? Antiguo, con su porche, con su tal. No es para mucha gente, estamos hablando de 150, 200 plazas, así que lo hacen muy coqueto y viene, vamos a decir, pues lo mejor de la cocina internacional en estos momentos. Ha venido gente de Canadá, ha venido de Japón, de Francia, Italia, o sea, estamos ahora mismo a tope. ¿Pero está abierto al público? Sí, podría entrar. Exactamente, tú podrías... Bueno, tendrías... ¿A nivel profesional? ¿Solo es para los profesionales? Es a nivel profesional y creo que también puedes entrar, pero bueno, siempre y cuando sacas tu... A tiempo, sacas tu entrada. Exactamente. ¿Entrada? Sí, por supuesto que sí. Todos los cocineros que quieran venir y demás sacan su entrada, pagan su bono y tienes derecho, pues bueno, a unas explicaciones magistrales de lo mejor de forma internacional que te vienen a explicar pues por qué la trufa de Soria es mejor que la de ningún otro sitio y qué puedes hacer con ella y cómo se puede elaborar. ¿Y por qué Soria todavía no se ha convertido en la gran capital oficial de la trufa? Bueno, estamos trabajando para ello, ¿vale? O sea, quiero decir, le falta pues que... ¿Más apoyo tal vez de las instituciones puede ser? ¿O más bueno, apoyo? Yo creo que las instituciones están trabajando para darnos todo ese apoyo que nos hace falta y que nos viene muy bien, ¿vale? Y luego pues hace falta que también nosotros, la gastronomía de lo que es Soria y toda la provincia,
consigamos defender bien y cocinar muy bien los productos que tengamos, ¿no? Yo creo que debemos ser nosotros desde dentro los que digamos que tenemos la mejor trufa y no solo decirlo, que luego no tenga que venir nadie de otro país a decirnos cómo se elabora la mejor trufa, ¿no? O sea, que seamos nosotros quien hagamos unos muy buenos platos y quien seamos el exponente para decir, mira, esta trufa la hemos preparado así, así y así y está fantástica, ¿no? Uh-huh. Esto es una trufa Tuber melanosporum, porque hay diferentes variedades, ¿vale? Uh-huh. Y esta es la trufa negra de Soria, ¿vale? Es un tamaño, un calibre generoso y tiene un aspecto, pues, fantástico, ¿no? Mira cómo huele. A ver. Qué fría está. Qué intensa. Sí, sí, claro. O sea, tiene un olor muy intenso, un aroma muy intenso. La magia de esto es llevar este aroma a este plato, que es lo que vamos a intentar y conseguir. ¿Cómo se encuentra en el campo una trufa? Pues bueno, la trufa, como bien sabes, se dice cazar. Y se dice cazar la trufa porque para conseguir la trufa tenemos en sitios que sabemos que sale, que son en zonas de encina, robles, que están micorrizados, ¿vale? Que sabemos que va a crecer este hongo, ¿vale? Porque han tenido unas condiciones de humedad y un sustrato de tierra propicios para ello. Tienes que tener un perrito que te eche una mano con ese olfato y tú paseas por esa ¿Cualquier finca. ¿Cualquier perro? Cualquier perro, siempre y cuando tenga un olfato. digo bueno, hay que decir también, ¿vale? que las fincas que se utilizan para cazar la trufa, ¿vale? Están ya con coto. Quiero decir que si vas a pasear con un perro y te ven por allí, te dirán, Emma, este perrito es para paseo, es para cazar trufa, ¿no? O sea, está todo controlado. Pero ahora, te voy a decir una cosa, que ahora mismo un turista dice, quiero ir a Soria a disfrutar de la trufa, quiero saber qué es la trufa, quiero sumergirme en el mundo de la trufa. Pues puedes venir a muchísimos restaurantes, por supuesto a Trashumante, a degustar un menú de trufa y hacer todo un menú de degustación trufado. Nosotros también nos encargamos de buscarte un guía micológico para ir a coger hongos, o nosotros nos encargamos de hablar pues, con alguno de las fincas truferas, con Encitruf, con Fresneda, con un sinfín de amigos y colaboradores que te llevan a su finca, nos quedamos a las 10 de la mañana, almorzamos juntos, cogemos ese perrito y nos damos un paseo por el monte y vamos a cazar trufa. Y vas a ser tú quien te cojas un puñal, cojas el perrito, te enseñamos cómo se hace y nos acercamos hasta una encina y te tienes que poner de rodillas, coger tu puñal, el perro te marca, es aquí, ¿no? O sea, que están enterradas. Exactamente, están a unos 10, 15, 30 centímetros del suelo. Coges un puñal, te pones a rodillas de donde el perro te ha marcado que está. Pero y te pones a cazar. ¿Pero el perro por qué la huele? Por el poder aromático que pero tiene ¿cómo esto. ¿Cómo sabe? Fíjate cómo huele, si es que huele todo el estudio. Sí, pero quiero decir. Pues esto, llevado a debajo de la tierra, cuando la trufa está madura, que esta es la magia, cuando la trufa está madura, huele fuera. Si está verde, no huele tanto. Entonces el perro puede pasar desapercibida o es un aroma que nota pero sutil. Entonces cuando llega allí y dice, aquí huele potente, es cuando se lo indica al dueño. Son perros especializados, amaestrados para buscar para ese eso, producto. Exactamente. ¿Vale? Te lo marca y a lo que iba. Porque parece muy sencillo y tal, ¿no? Pero tú cuando coges el puñal, te pones allí de rodillas, ¿no? Que te ponemos un cojoncito allí y todo para que no te manches ¿verdad? Y todo. Es verdad, es ¿sí, verdad, Emma. Te lo prometo. Cuando he ido con clientes lo hemos hecho así, ¿vale? Sí. Y bueno, te pones de rodillas y te digo, venga, va, ahora ponte a acabar. Y claro, tú ves a mi amigo Javier que es un profesional y hace así, ta, 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 y dice, esto es piedra, esto es tierra, esto es piedra, esto es tierra, y de repente dice, mira, la trufa, y tú te quedas absorto a decir, bueno, no me lo puedo creer. Claro, te pones tú, empiezas a picar como con cuidado, a ver si lo voy a pegar con el machete, y clavo la trufa por medio. La rompes. ¿No? Y estamos ahí despreciando todo el material y tal, y vas poquito a poco, ahí cazando la trufa y vas sacando, ¿no? Y la ilusión y la emoción que te hace. No sabes si vas a sacar una trufa así. O una grande. Una trufa así. Si va a estar verde y huele poco y no vale, si va a ser una trufa hermosa. Hay en nidos que se dice, ¿no? Que puedes llegar a sacar pues 5, 6, 8, 10. O sea, es increíble. Bueno, que no es fácil, ¿eh? No es fácil cazar trufas. Menos mal que yo sí que te voy a recomendar, te voy a decir algo fácil, de verdad, Alfonso, porque así. Cuéntame, se necesita Emma. Un gran profesional de la micología. Pero para hacer un caldo de verduras no se necesita un gran profesional. Bueno, sí, es verdad. Se necesita a los profesionales de Tabuenca. ¿Que ustedes quieren hacer un caldo de verduras? Bueno, pues no hace falta que compren todas las verduras enteras, porque tenemos bandejas con los trozos exactos para nuestro caldito. Pues un poco de puerro, unas zanahorias, una col, una berza, el nabo, es decir,
el apio, lo justo para hacer un caldito. No tenemos que ir al huerto, ni tenemos que tener huerto, ni nada de eso. Solo tenemos que ir a nuestro supermercado más cercano o a las grandes superficies y comprar esta bandejita. Así de fácil, no hace falta que os ensuciéis las rodillas. Os lo ponen también muy fácil. Bueno, vamos a recordar lo que hemos hecho. Para la pasta carbonara has... Bueno, vamos a resumirles para que la gente sepa un poco qué estamos haciendo aquí, además de hablar de trufa. Sí. Tenemos puesto la carbonara, la cebolla con el bacon, hemos puesto los boletus cortados en deditos en el último momento, uh-huh, y ahora mismo vamos a añadir la nata y vamos a dejar hervir. Por otro lado, hemos puesto a cocer la pasta al gusto, hemos elegido una pasta negra, puede ser verde, puede ser fresca, la que tú quieras. Seguimos ¿pasta de sepia has elegido? Sí, seguimos las indicaciones del fabricante, si tiene que estar 2 o 3 minutos y solucionado. De hecho, esta de aquí a un minutito la vamos a sacar y la tenemos cocida. Si me alcanzas la nata, Emma, le vamos a dar ya el puntito. Tenemos ya la cebolla pochada. Tenemos ya la cebolla pochada y los boletus, que solo les hacen falta un golpecito de calor. Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que hay gente que cuando dice las setas, ¿cómo se hacen? Una seta está compuesta de fibra y de agua, ¿vale? Eso quiere decir que cuando la pongamos en el fuego, a partir de 2 minutos, aproximadamente a una temperatura media y una cocción media, está hecha. A partir de ahí, lo único que vamos a conseguir es que suelte el agua y que se quede la fibra. Entonces, los boletus en último momento, cogemos la sartén, fuego, pom, 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 uh-huh, un minutito y para afuera. Y ya está. Ya no se van a hacer más. Lo que van a conseguir es que pierda el agua y que se nos quede la textura más fibrosa, luego serán indigestos, ¿vale? Un poquito de nata por aquí. ¿Es más difícil cocinar ahora para muchos comensales, para mucha gente? ¿O era más difícil cocinar para tus hermanos con 14 años? Pues la verdad es que ahí me pillas, no lo sé. Yo creo que... Sois 4 hermanos. Somos 4 hermanos, ¿sí?, de los cuales el mayor y el pequeño somos cocineros, ¿no? Juan y yo, que somos cocineros, uh-huh, somos los que estamos ahora mismo en restaurante, en Trasomante, ¿vale? En este preciso momento Juan está al cargo de la cocina. Yo fue quien arranqué y con el tiempo me ha dicho, venga, Alfonso, que estás mayor, vete a la sala, vete a hablar de vinos, que me encanta, que estoy metido también en el mundo sommelier y demás. Y él está dirigiendo la cocina, pero los dos cocinamos muy bien, los dos tenemos unas ideas muy buenas en cuanto luego a hacer la carta, nos sentamos juntos y elaboramos a la vez. ¿Qué cocinabas para tus hermanos? Pues cositas muy sencillas y muy ricas, lo que vienen a ser pues unas patatas con carne, una pasta pues que hacía también muy rica. Me recuerdo que me estrené con una pasta que la hacía con pimiento verde, sacaba solo la carne de la panceta, la ponía con un tomatito natural así como en plan frito. ¿Pero eso con 14 años? Sí. ¿Y eso quién te lo decía a ti? Pues mi abuela, que iba yo a la carnicería de mi abuela. Digo, ¿tu abuela que vive? O sea, que es una sí, es una abuela... Casi, casi centenaria, le falta una década. Es una abuela casi centenaria, ¿no? De hecho, tengo mis 2 abuelas, que son las 2 casi centenarias. ¿Sí? Están las 2 estupendas y que sigan así, ¿vale? Qué bien. ¿Eh? ¿Cómo se llaman? Vicenta y Concha. Uh-huh. Y bueno... Un besazo desde aquí para Vicenta y Concha, claro. Un beso a las abuelas, que si no me cuesta esto un disgusto. ¿Sí? Diles que venga un día a cocinar. Pues las 2 aquí. Lo hacen fenomenal, ¿eh? Bueno, la hacen mejor? Las 2 estupenda. Pues te voy a decir una receta de cada una para bien. No discutir. Bien. Mi abuela Concha hacía unos macarrones así como gratinados y tal, siempre con una boloñesa, siempre de ternera, espectacular, uh-huh, ¿vale? Y mi abuela Vicenta, recuerdo con un cariño y con extraordinario siempre, hacía unos pollos de corral que eran de llorar. Ese pollo negro que cuando hacías así se te quedan los dedos pegados el uno con el otro, amén de la tortilla de patata, ¿no? Pues una sí. tortilla de patata de tu abuela no lo hace nadie en el mundo. Nadie. ¿No? Así que eso es. Bueno, Emma, hemos introducido, sí. Perdón. Échame una mano con un colador, sí, que esta pasta la tenemos ya. Si me dejas un momentito. Sí. Vete contándome mientras, ¿por qué se llama Trasomante el restaurante? Esto lo ponemos por aquí. Muy bien. Y lo tenemos. Bueno, cocemos la pasta, la dejamos refrescar un poquito, ¿vale? ¿Sí? Para que no se nos pegue. Y le vamos a poner lo que es un golpecito simplemente de aceite para que no se nos pegue, ¿vale? Vale. Que no se nos quede al dente. Y en el último momento la vamos a calentar. Vamos a templar y la tendremos lista para utilizarla. La vamos a dejar por aquí, eso es. Venga. Trasomante, ¿por qué? Pues bueno, pues cuando me di un ataque de sensatez o de locura o de cambio, me fui de Madrid, que estaba trabajando en un hotel de gran lujo y trabajaba para como gente... ¿Como cocinero? Sí, vamos, de comer a gente muy importante, al rey, al presidente, tal, pero bueno, un hotel de estos espectaculares y decidí que quería tener mi cocina y que me quería ir a mi ciudad. Mm. Y me fui a Soria y busqué el sitio donde trabajar, que fue Oncala, un pueblecito muy pequeño donde la importancia de la transhumancia ha sido siempre muy, muy grande, ¿vale? Era el punto de reunión de la Cañada Occidental, uh-huh, y demás. Sí, y allí fue calentando yo el agua, ¿eh? Sí, eso es.
Ay, sí, ay, sí. Que si eres buen ayudante al final. ¿Has visto? Ya me contratarás ya. Exactamente. Sí, perdona, te interrumpí. Y nada, nada, y eso, y montamos, pues bueno, pues ahí el nombre que mejor procedía era Rincón del Transhumante. Estuvimos trabajando 5 añitos, hicimos un poquito de nombre, me echó una mano al final Juan, que ya estaba estudiando cocina, y decidimos venirnos a Soria. Con ese nombre que habíamos hecho y con esto de que ya parece que la gente se fiaba de nosotros, que sabíamos cocinar, montamos Transhumante en Soria y la verdad es que funcionamos bien, trabajamos bien y estamos muy contentos. Muy bien. Bueno, hemos puesto un cacito pequeño con agua a calentar. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a preparar ya lo que es la crema. Rematamos esta carbonara, ¿vale? Echamos una mano con estos fuegos. No, pero digo aquí, en el cacito. En el cacito vamos a hacer aquí el huevo poché trufado, ¿vale? Y tenemos aquí lo que es la crema, que no la hemos explicado. La crema de hongos con el huevo poché con trufa. Sí. Punto uno, la crema, hemos preparado cebolla pochada, hemos probado, hemos puesto un poco de champiñón y hemos puesto boletus. El poqué del champiñón es para aligerar la crema, que no solo sea hongos, porque si no va a ser un sabor muy abrumador, ¿vale? Va a ser demasiado potente en boca. Y lo que queremos es que sea un poquito fresca y que acompase por igual con la trufa, que no uno de los dos productos no se apodere del otro, ¿vale? Esta crema, hemos pochado la cebolla, champiñón y boletus, y ahora lo que vamos a hacer va a ser batirla. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Mientras tú la bates y se calienta el agua del huevo, eso es, que vais a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a recordar, aquí la tienes, vamos a recordar todos los productos que hemos utilizado y el proceso que hemos seguido para estos dos platos. ¿Sabes por qué vas a ver a trufa, Emma? Porque hemos buscado varios factores que nos van a ayudar a conseguirlo. ¿Qué quiero decir con eso? Este platito, por ejemplo. Vamos a poner el aceite que previamente hemos trufado. Hemos metido 3 trocitos de trufa, lo hemos dejado 48 horas y hemos sacado la trufa. Si no, la trufa dentro del aceite se macerará y dará aromas que no nos gustan. 48 horas y fuera, ¿vale? Hemos metido unas piedrecitas de trufa, lo hemos puesto con un aceite que no tenga mucho sabor. Normalmente siempre estamos diciendo, no, el aceite cuanto mejor. En esta ocasión nos interesa un aceite que tenga poco aroma y poco sabor, para que no compita con lo que realmente queremos, que lo que queremos es que sepa a trufa. Los huevos, os habéis dado cuenta que los he sacado de un tupper, ¿vale? Con esta llamita que hemos separado, que la tenemos aquí preparada, ¿vale? Esto ya lo retiramos, si me haces el favor, Emma. Muy bien. Lo dejamos por aquí. Y tenemos esta pasta casi preparada. Los huevitos, como os decía, los hemos sacado en un tupper. Y en este tupper, ¿sabes lo que hemos hecho? Con la trufa que previamente habíamos comprado, según compramos esta trufita, la limpiamos, la raspamos un poquito, lo metemos dentro, la mitad la hemos hecho con aceite, la otra mitad la vamos a dejar dormir con los huevos aquí cerraditos durante una semana. Cuando secamos este huevo, lo hagamos frito con un aceitito, normal, en casa nos vas a ver a trufa. ¿Qué me dices? Esa llena que hemos puesto ya está trufada, ¿vale? Entonces tienes por un lado los hongos, por otro lado el aceite, que le vamos a poner un cordoncito para ayudar a que sepa un poquito más. La yema que está trufada, los huevos, para hacer el huevito poché con trufa, lo que vamos a hacer es... Fijaros lo que está haciendo Alfonso. Un truco, ¿vale? Para un truco, realizar lo que habéis visto, lo que estáis viendo en pantalla. Un truco para hacerlo en casa, ¿vale? Esto en la cocina moderna se llama runner, se llama 65 grados, un huevito, en fin, tiene su cosa, ¿no? Pero vamos a hacerla en casa. Ponemos agua a cocer, cogemos un papel film, utilizamos un molde, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Los huevos ya los tenemos trufados. Tenemos el aceite con la trufa. Ponemos un poquito por fuera, el motivo es que no se peguen las paredes una vez que lo cozamos. Claro. Y cogemos un huevito. Rompemos, a ver si lo hacemos bien, Emma, que nos quede bonito. Seguro que sí, Alfonso. Lo ponemos ahí con mucho cuidado, eso es. Claro, vamos a acercar. Uy, perdón. Acercamos aquí para que lo vean desde casa, ¿sí? Eso es, lo hemos puesto dentro. Y ahora vamos a cerrar con mucho cuidado, vamos a hacer un pequeño sobre. Cogemos desde un lado, vamos trayéndolos hacia adelante con todas las paredes hacia arriba
y dejamos esta última oreja así, la vamos a juntar, ¿vale? Bueno, esto ya es la habilidad de cada uno. Giramos aquí, volvemos a girar aquí, mantenemos esta orejita, estiramos y lo cerramos. Esto por aquí y lo cerramos. Mira, nos ha quedado fenomenal. Un nudito. ¿Y qué hacemos con esta bolsita? Esta bolsita, que tiene el huevo trufado y el aceite de trufa, al agua que tenemos hirviendo. Va a tardar aproximadamente 3 minutos, ¿vale? Tiene que quedar la clara cuajada y la yema líquida. Y vamos a coger el huevo, que lo hemos sacado del agua a los 3 minutos. ¿Veis cómo la clara está cuajada y la yema se advierte dentro que está líquida? Tijeritas, esto ya hay que tener un poquito más de habilidad. Lo podéis hacer en un plato aparte, ¿vale? Yo me voy a arriesgar, que tenemos los informativos encima. Hacemos así. Vamos a abrirlo aquí con el plástico, un... hay que quitarlo. Exactamente, con un poquitín de cuidado. Uah, se nos ha roto un poquitín la yema, pero yo creo que puede valer. Eso es. Lo tenemos ahí. Ahí va. Cachillas. No pasa nada. Lo hacemos así a la de 3. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta rallarle un poquito de trufa, que la tenemos aquí, para que coja, que finalice de coger todo el aroma, ¿vale? Esta trufita de Melanosporum de Soria. Y Alfonso, le vamos a dar un cordoncito. Te voy a invitar a que vengas tú para el próximo programa. Yo quiero que vengas en otro programa que nos hables de más cosas. Pues la verdad es que me encantaría, pero yo creo que para la próxima ocasión, ¿sí? Yo creo que puede venir mi hermano, que es realmente el que lleva ahora la cocina de Trashumante, y te va a dar más swing que yo, vale, que estoy más metido en el mundo de los vinos, ¿no? Si te parece bien. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Nos a vosotros, vemos con por el supuesto. Restaurante de Trashumante de Soria en la próxima ocasión, pero eso sí, con Juan, ¿verdad? Eso es, que se vendrá mi hermano. Muchas gracias. Gracias y os dejamos con estos dos platos exquisitos. Nos vemos en el próximo programa de Sal y Pimienta.